Mica, mira, estoy leyendo que hasta mediados del 2022 el número de refugiados era de 32 millones. Sí, Fran, y también te cuento que es un 24% más que a finales del 2021. Este incremento fuerte tiene mucho que ver con la guerra de Ucrania. ¿Te das cuenta lo maravilloso que fuera si pudiéramos crear nuestra ciudad Roblox en muchas partes del mundo? Sería maravilloso. ¿Te parece si presentamos nuestra ciudad? Claro que sí. Reciban un cordial saludo. Somos Mica Bravo y Fran Amores y tenemos el honor de presentar nuestra ciudad que ha sido creada sobre los fundamentos de los ODS. Nuestro principal objetivo es crear una ciudad autosustentable que brinde apoyo y desarrollo a personas refugiadas. Tiene su fundamento en los ODS y trabajamos en conjunto con la ONU, de quien recibimos colaboración para su funcionamiento. El refugio es el corazón de esta ciudad. Aquí brindamos desarrollo, crecimiento económico y profesional. El refugio se basa en el ODS 1, fin de la pobreza, y en el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico. La granja se basa en el ODS 15, vida terrestre, porque aquí cuidamos el ecosistema. Aquí trabaja una parte de los refugiados y además obtenemos productos para el comedor. Esta es la guardería Arcoíris. Esta guardería es gratuita para los niños de escasos recursos en edad entre 2 a 5 años. Aquí nos enfocamos en el ODS 1, fin de la pobreza. En el ODS 4, educación de calidad. Y en el ODS 2, hambre cero. La escuela se basa en el ODS 4, educación de calidad. Como el nombre ya lo dice, aquí proveemos educación de calidad a nuestros niños y adolescentes. El comedor se basa en el ODS 2, hambre cero. Aquí trabaja una gran parte de personas refugiadas y además la granja nos provee productos. Aquí estamos en el socio empleo y capacitación. Nuestro objetivo principal es apoyar a los emigrantes que están en búsqueda de un puesto laboral. Aquí nos enfocamos en el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico. Este es el gym y terapia física. En nuestro centro hemos hecho una fuerte apuesta por la terapia física y la rehabilitación a través del ejercicio. Aquí nos enfocamos en el ODS 3, salud y bienestar. Aquí al lado tenemos la terapia física donde les ayudamos para cuando se rompen un hueso o algo que se sientan mejor. Aquí intentamos que las personas estén saludables. Y no menos importante, aquí tenemos un refugio de nuestros animalitos. Se basa en el ODS 15, vida terrestre. Este es un refugio de animales marinos. Se basa en el ODS 14, vida submarina. Aquí rescatamos a los animales marinos antes de devolverlos a su hábitat. Tenemos una alianza con GAP y además lanzó la colección amigable con el planeta llamado Generation Good, que promueve la conciencia del medio ambiente y reduce el impacto en el planeta. GAP nos ayuda donando ropa para los emigrantes y también hay personas que compran la ropa y la donan a las personas más necesitadas. Esta es la fábrica GAP, que es la mayor fuente de ingresos para nuestra ciudad. Aquí trabajan gran parte de los refugiados y además vendemos las prendas afuera y adentro de la ciudad. Nuestra ciudad cumple con el ODS 7, energías asequibles y no contaminantes, porque en toda nuestra ciudad utilizamos paneles solares, energía eólica, etc. Que también cumple con el ODS 13, Acción por el Clima. Nuestra ciudad se basa en el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Espero que les haya gustado nuestra ciudad. Somos Mica Bravo, y Fran Amores, y nuestro asesor, Jesús Espinosa.